Buenos días amigos, bienvenidos a Sensei Awakening Cuts. En este miércoles de actualización tenemos todas las noticias del update de hoy, incluyendo el banner, eventos, cosmo nuevo, pero también tenemos una noticia súper importante que es, creo que primicia. Vamos a dar los detalles que tenemos hasta ahora acerca de un torneo que se va a llevar a cabo para el aniversario del juego. Hoy les voy a explicar más o menos cómo se van a seleccionar los participantes y la buena noticia es que todos los jugadores del juego tienen el chance de participar. Cuando nos enteremos de más detalles se los seguiré comunicando probablemente el resto de esta semana, la semana entrante. El punto es que hoy ya sabemos cómo clasificar y podemos empezar a trabajarle. Hoy entonces, a diferencia de los miércoles donde normalmente empezamos con noticias del banner, vamos a arrancar con este torneo porque es una noticia súper importante. Este se va a llevar a cabo conmemorando el tercer aniversario del juego. Si recuerdan, el año pasado tuvimos uno, se llamó JGC 2021, creo que es Jameel Global Championship. Este será el JGC número 2 o 2022. La gran diferencia es que Tencent no está involucrado en este torneo. No estoy seguro exactamente por qué es lo que está pasando del lado de Tencent, pero esta vez será exclusivo de la versión global, que es América y Europa. Esta es una muy buena noticia porque quiere decir que para nosotros es un poquito más fácil clasificar y que el ganador del torneo será garantizado a alguien de nuestra versión. Ahora, esta es una noticia tan nueva que ni siquiera tengo ningún gráfico para mostrarles, entonces voy a tratar de darles la información así como por encima. El torneo va a consistir de dos modalidades totalmente separadas. La primera va a ser basada en duelo galáctico, que va a ser, digamos, enfocado en los jugadores habituales de alto nivel, de mucho gasto, que llegan a Galáctico con 800 millones de estrellas. La buena noticia es que la segunda parte del torneo está disponible para todos los jugadores del juego. Esta se va a basar en clasificación en duelo sagrado. Creo que es la primera vez que invitan a un torneo global así a jugadores que simplemente jugando con unidades estándar puedan ganar. La selección de los jugadores de cada uno de estos grupos también se va a dividir en dos partes. Vámonos entonces a duelo galáctico para explicarles exactamente cómo funciona. Para el grupo ballenístico va a haber una primera fase de selección que se va a basar única y exclusivamente en el rango, en duelo galáctico y en el número de estrellas. Como dije hace un rato, esto va a ser más enfocado, digamos, en los jugadores de alto gasto, de alto nivel, los habituales. Pero ojo, que dije primera fase de selección, porque hay una segunda y es la primera vez que se hace esto en el juego y me parece que lo va a hacer interesantísimo. La segunda fase de clasificación la vamos a llamar fase de desafío. Tenemos los primeros 32 que se escogieron por el rango que ya les dije y van a haber además unos 32 adicionales que van a poder desafiar a esos primeros 32. Para poder desafiar también se necesita tener un buen rango acá en Duelo Galáctico y las medallas de inscripción para torneos que obtenemos con cosas como el torneo que tenemos activo ahorita mismo. Esta liga de caballeros que sale por acá abajo de campeonato, una de las recompensas son estas medallas. Acá están. Si en algún momento han obtenido un buen nivel en esta clasificación o si en algún momento han participado en Jameel, entonces van a tener algunas de estas medallas supremas ya acumuladas y van a poder aplicar en esta fase de desafío. Cuando uno entra a la fase de desafío, va a poder pelear contra uno de los primeros 32 jugadores que se escogió y si lo vence, clasifica a este torneo global. Cada uno de esos primeros 32 caballeros solo va a tener que defender su posición una vez, si no sería súper injusto tener que defenderla una y otra vez, pero bueno, hay un chance después de esa primera fase de que en la segunda fase jugadores que tengan estas medallas puedan entrar. La posibilidad entonces de participar en el torneo es para un total de 64 jugadores. Esto mismo que yo acabo de explicar va a aplicar para la liga, digamos, balanceada. La otra es la ballenística, esta es la balanceada. Esta liga que está disponible para todos los jugadores del juego se va a basar en duelo sagrado. Aquí todos tienen los mismos stats, tienen los mismos caballeros, tienen los mismos cosmos. Es una liga basada 100% en técnica, en tácticas. Según la clasificación, acá de duelo sagrado se van a escoger nuevamente esos primeros 32 jugadores y luego habrá una fase de desafío donde otros 32 jugadores podrán quitarle el lugar. Para entrar a esa fase es lo mismo, se va a hacer por rango y se va a hacer también por medallas, porque yo no sabía esto, duelo sagrado también da medallas. La otra se llamaban medallas supremas y estas se llaman medallas algo, no tengo ni idea. No importa el nombre, la cosa es que las obtenemos acá, ¿ok? Pero entonces, esta es la información principal, la que les quería dar lo más rápido posible para que la gente que participa en duelo galáctico vaya subiendo de rango, la gente que participa en duelo sagrado venga acá a meterle candela con todo, y después si ya decidieron participar y tienen un buen rango y tienen sus medallas y toda esa vaina, va a venir la inscripción. Como les mencioné hace un rato, esto se va a llevar a cabo por medio del Discord oficial. Ahí en la descripción está el link, guys, vayan, entren a ese Discord, lean las instrucciones con muchísimo cuidado. Va a haber un formato específico en el que les van a pedir la información para poder participar en esto. Y si se están preguntando por qué demonios vale la pena, es porque los premios van a estar espectaculares y son los mismos para los dos tipos de torneo. La gente de alto nivel, de alta inversión, que gane por duelo galáctico, se va a ganar exactamente lo mismo que los de duelo sagrado. Es una oportunidad
oportunidad única, además de participar en un evento tan grande como el tercer aniversario del juego. Así que métanle ganas, métanle huevos, métanle estrategia, métanle plata, lo que sea que le quieras meter. Suban en estas clasificaciones, vayan y estén pendientes del Discord oficial, y con un poco de suerte y dedicación van a poder entrar a este super torneo. Y listo, ahora sí entonces podemos empezar con las noticias habituales de un miércoles de actualización. Y la primera que vamos a ver es el banner de esta semana, que es un banner doble. Tenemos dos caballeros dorados divinos que van a ser Doco de Libra, Camus de Acuario. Los dos son supremamente útiles, pero si yo tuviera que escoger entre uno, diría que Doco es simplemente superior. Yo lo califico a Doco Divino como una unidad esencial en este momento, tier triple S4X. Es increíble por su capacidad de dar energía y buffear uno de nuestros atacantes. Camus Divino no es que sea una unidad mala, para nada, es una unidad enfocada más en estrategia, en control, famoso miembro de los famosos Ice Boys, súper útil también, pero yo diría que es un poco menos versátil que Doco. Doco literalmente entra en cualquier equipo. Acá en el canal ya tenemos el análisis completo para las dos unidades, ahí en la descripción les dejo el link también. Antes de irnos de esta área, vamos a ver que la tienda de estrellas se refrescó. Siempre recomendados los fragmentos de toma de habilidad, las piedritas del, voluntad de las estrellas, y el skin para el caballero, que en este caso es Pisces con casco si no la tienen aún. Ya si tienen demasiadas estrellitas, pueden comprar las piedras pay to win del pabellón de aspectos. A continuación vamos a ver una nueva medalla de caballero que llega con este skin que habíamos visto anunciado hace algún tiempo por la colaboración con Contra. Son dos en total y con la medalla de caballero vamos a recibir la de Doco Divino. Ojo que yo pensé que era para Doco clásico, pero es Doco Divino. Es el primer skin para este personaje, entonces súper importante por los stats. Aparte de eso, hay varios cambios acá en esta medalla y voy a tratar de mencionar los más importantes. Los cambios se deben a que agregaron ciertos materiales para la nueva inscripción de Cosmo. Al agregar cosas, pues tienen que mover y quitar algunas otras. El primero grande lo vamos a encontrar acá en nivel 80, donde si no estoy mal antes recibíamos un Cosmo doble velocidad. Eso cambia y ahora recibimos un volumen de habilidad para algunos de los dioses y algunos caballeros EX. Pero además de ese Cosmo que ahora se mueve por allá al 120 haciéndolo más difícil de obtener, también redujeron la cantidad de fragmentos de tomo azul que recibimos. Estamos perdiendo un poquito menos de un tomo azul, pero estamos obteniendo un tomo que equivale, digamos, a un verde. Eso suena súper bien, aunque viene con algunas limitaciones. Si esto fuera un tomo verde, sería fantástico. Lo usas en un dios que tienes ahora o en un dios futuro, pero no es así, es una habilidad específica para unidades que ya existen. Entonces, si yo llego por ejemplo a 80, obtengo esto, no me sirve para Oneiros a futuro. Un intercambio que en total nos deja recibir, digamos, una recompensa superior, estamos cambiando un tomo azul por un tomo verde, pero con su pequeña limitación. Y también empuja el Cosmo este doble velocidad que recibíamos, lo empuja por acá al nivel 120. Se van a necesitar como 2000 cupones extra para poder obtenerlo, y perdemos un cofre que había acá al final que nos dejaba escoger una parte de Renacida, creo que para Hipnos y otros dioses. Continuando por acá, ahora tenemos registros del santuario. Guys, completar 15 misiones, sacar la caja, pagar $7, sacar el tomo azul, este ya lo conocemos de memoria. En fiesta del castillo continúa la prueba de botín, aunque está de segundo. Tenemos un evento de voltear cartas para sacar el skin de, ¿cómo se llama su nombre? Suikyo. Una pequeña recompensa gratis, chimba, una volteada gratis que siempre me da flores. Con un poco de suerte van a sacar el skin de Suikyo, y si no, van a tener que comprar más intentos con cupones. Las recompensas de acá abajo son garantizadas, entonces si digamos que al final les queda una sola casilla y no han sacado los 15 fragmentos, conviene gastarse 300 cuponcitos más y obtenerlos. Plan de exterminador de rastreador de dimensiones es un evento que parece estar relacionado con el skin de Shion, que no encaja para nada en este cuerpo. Es un simple evento de misiones como los que, perdón, de historia como el que acabamos de tener, y creo que todavía está de Gruyuriha. Simplemente le damos clic, avanzamos la historia, después hacemos un par de peleas súper fáciles y suponemos que en algún momento, tal vez cuando se abra la segunda etapa o posiblemente una tercera, al final de todo esto de pronto nos dan el skin de Shion, o de pronto simplemente lo están usando como imagen. Al igual que en otras ocasiones, estas batallas se pueden repetir utilizando estamina y creo que también diamantes después. En total valen la pena las recompensas si quieren hacer todas las batallas. El siguiente evento es un intercambio que no vamos a ver todavía porque este va primero. Este es simplemente un evento de misiones con la temática de Contra. Cuando cumplimos las misiones, como por ejemplo vamos a hacer 5 invocaciones normales, me sale un perro, volvemos a esta pantalla. Al cumplir esta misión puedo reclamar un intento de ataque. No sé por qué hay dos botones, creo que son lo mismo. Al darle ataque, sale una bala, hace un pew, me da unas cuantas recompensas, incluyendo uno de estos símbolos, y va llenando la barra de abajo. Cuando lleguemos a las metas, vamos a obtener ciertas recompensas, y los símbolos que salieron ahí, como por ejemplo, creo que nos salió fue una F, los podemos intercambiar por acá por otras cosas más. Lo más importante de acá, obviamente, siendo el tomo
como paradojo divino, pero necesitamos que nos salga una F, una L y una S. No estoy seguro si esto es basado 100% en suerte, si hay alguna cosa programada que te asegura que te van a salir esas letras, pero en caso de que no les salgan, hay una función bastante chévere que es regalo. Si por ejemplo a mí ya me salió una F y esa F, lo único importante realmente es el tomo de Doko. Si a mí me llegara a salir otra, o sea, tengo dos, yo tengo la opción de regalarle a algún amigo una de las cosas que me sobren o que tenga duplicadas. Hagan sus misiones, hagan sus intentos, esas se van a ir refrescando diariamente, y si al final del evento todavía les falta alguna letra, háblense con sus amigos, con sus compañeros de legión, hagan el intercambio y así saca todo el mundo asegurado su Doko. Bendición de Virgo es el evento de cumpleaños de nuestro querido Shaka. Aquí nos van a dar un regalito gratis y otros regalitos por completar misiones. En el descuento límite vale la pena la gema avanzada por 50 diamantes y el resto la verdad que no. Recarga para obtener un volumen de habilidad, en este caso es por Doko Divino y Camus Divino. Las dos son unidades rango S, entonces como siempre les digo, cuando es S, el total de costo no vale la pena acá. Emporio de gemas astrales es un intercambio común, esta vez sí creo que no hay absolutamente nada único. Hay por acá cajitas para Divino Shun, pero Shun Divino. También el tomo habitual por 40, que en este caso yo no estoy intercambiando. En venta especial van a comprar un ítem una vez, y la segunda vez que compren ese segundo ítem se lo van a dar doble. Suena muy lindo, pero los precios son chimbos. Este evento no gusta. Sueño de Gruyuriha continúa, pero no han salido nuevas misiones. Bolso de promoción de medalla es por comprar niveles para la medalla de caballero. Yo estoy en la quiebra de cupones, esta vez creo que no lo voy a hacer. Invocación temática por tirar por Doko y por Camus. Gastos totales, reembolso de subida nivel y el resto son cositas normales. En un par de días ya obtenemos nuestro tomo por el inicio de sesión. Ahora volviendo por acá a la pantalla principal, vamos a la pequeña tienda donde esta mañana nos encontramos con este paquete. $10 por 10 pedras pay to win para el pabellón de aspectos. Una chimbada total. Este paquete no vale la pena, y lo peor es que escuché de algunos jugadores que lo compraron y no les llegaron las piedras, o sea que además está bugueado. Evítenlo como una enfermedad venérea. Ya para terminar con cositas de nuestra versión, antes de dar algunos adelantos de la versión por allá china, tenemos un nuevo cosmo en el juego y es un cosmo legendario llamado Muérdago Común, y a primera impresión es un cosmo absolutamente horripilante. Esta porquería nos va a dar como atributos principales vida porcentual y curación con un máximo de 22.5%, pero eso no es todo, también tenemos el efecto del cosmo legendario. Esta nos va a subir la curación en un 7% adicional, y además cada vez que la unidad que lo tenga equipado reciba daño, la curación va a aumentar para sí misma y para todos los aliados. Ese aumento adicional puede llegar a 25%. Entre esto y el atributo principal es casi un 50% más de curación. Para darles un ejemplo de lo tóxico que esto podría llegar a ser, les voy a mostrar a Saori, a la cual ya le equipé esta porquería solamente como por probar, y llegamos a 82% de curación. Esto es sin el efecto del cosmo, este extra. Esto se activa en la batalla, o sea que cuando lo haga, voy a llegar a 100% de curación. Esto es sin ni siquiera tener que equipar el libro de curación en el azul, es una grosería total. Es entonces un refuerzo para equipos de larga duración, de curación. Saori, Hashun, todos están felices. Hay que ver si al final del día conviene cambiar los efectos que ya teníamos, como por ejemplo dientes de dragón en Saori. Hashun se utiliza mucho con Hada del Pantano. Vamos a tener que pensar si queremos perder esos efectos para recibir esta curación aumentada. Y listo, ahora sí un pequeño resumen de otras noticias de las que nos enteramos recientemente, porque el miércoles pasado no hubo video de actualización. Lo que sí les conté antes del stream del miércoles anterior es que ya sabemos cuál será la próxima unidad en el juego. Oneiros está muy cerca, este ya lo sabíamos hace más o menos un mes, y después de él, por fin, Tencent decidió dejar de sacar Caballeros de los Canvas y nos va a dar un dorado divino. El próximo en salir será Shura de Capricornio con su armadura divina. Ya he escuchado de la gente que sí se adelanta las noticias que la unidad parece estar bastante interesante, pero como siempre, cuando ya lo tengamos acá en nuestras manos, así sea en duelo sagrado, lo probaremos y les dejaré saber qué opino. El segundo adelanto es que hoy nos enteramos cuál será la próxima renacida. El escogido esta vez será nuestro querido Lune de Balrog, y por ahora parece que las mecánicas van a tener más que ver con quemadura y debilitación y aumentar daño que con algunos otros cambios que yo había pensado que serían buenos para él, como por ejemplo remover sellos de pesadilla. Él en este momento te saca del estado de pesadilla, pero si a ti te queda un sello, en tu próximo turno vuelves a caer. Pensé que parte de la renacida de pronto sería una mejora a su habilidad de limpiar, pero parece que no. Van a hacer quemaduras y daño. Esto es muy preliminar, recién hoy salieron videos y no hay detalles súper concretos, así que no pierdan la esperanza, de pronto si hay algún otro cambio que no hayamos notado todavía.
Pero listo, ahí terminamos por hoy. Creo que es un montón de información. Lo más importante, el torneo, guys. Suban en su rango de duelo galáctico, de duelo sagrado. Métanse al Discord oficial. Vayan preparando la información en el formato que lo están pidiendo. Así cuando ya estén en un rango bueno, con un buen número de estrellas y toda la vaina, puedan mandar su inscripción como debe ser. La gente que mande mal la información simplemente no va a ser considerada. Yo me despido por hoy. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden, dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.